Pues muchísimas gracias por tus palabras, que siempre se agradecen cuando se viene a tu tierra, ¿no? Y gracias a todos por acompañarnos un año más en la rueda de prensa que hacemos siempre un par de días antes del concierto, pues para explicar un poquito pues en qué va a consistir, cómo funciona, va a funcionar el operativo, qué vamos a tener en Gredos y qué perspectivas tenemos, ¿no? Bueno, tenemos aquí un power. Vamos a ir. Javier. Sí, ese sería el un poco por la evolución de tres fotografías de cómo está ahora mismo. Ya. Eso es lo bueno. Sí, bueno, así está el Prado Mesegosillo en este momento. Está montando el escenario, eso no se ve. Ya está el escenario. Esta mañana, eso es esta mañana. Sí. Bueno, empezamos, ¿sabéis? Os vamos a dar toda la documentación y la nota de prensa, pero vamos, por comentarlo, vamos a implantar un control de circulación, como hacemos todos los años, a partir de las 8 de la mañana del día 29 de junio hasta las 6 de la mañana del 30 de junio, en el cual pues, se cortará la carretera de la plataforma, así como el camino de las Chorreras y el camino de las Yardas y Gorrones, que se ha puesto nombre, yo creo que a cuenta del concierto, ¿no? Entonces, bueno, ahí estarán cortados y estará controlado, ¿no? Por los efectivos de tráfico que efectivamente nos van a acompañar en el operativo. Javier, no veo yo aquí. No. Bueno, el escenario lo vamos a situar en el mismo sitio que el año pasado, después de unos años que estuvimos en la parte de arriba, en la parte de abajo, en una esquina, ¿no? El año pasado yo creo que nos quedó bien, no hubo problemas de estabilidad, ¿no? Que esa zona de abajo del Prado entendíamos que los podía tener, pero al final sí que lo solucionaron los técnicos del equipo de producción y estará en el mismo sitio. Será un escenario de 18 metros de ancho, 14 metros de fondo y 14 metros de altura, ¿eh? Y este año, como novedad, vamos a tener cinco pantallas, las clásicas que tenemos en los laterales. Este año habrá otras tres pantallas en la zona superior del escenario, ¿no? Sobre las que se irán retransmitiendo pues, más o menos el concierto desde diferentes cámaras, ¿no? Que irán tomando imágenes del festival, ¿no? Fecha de 25 de ayer se han vendido unas 11.500 entradas y bueno, esperamos tener una afluencia de en torno a 12.500 personas en el festival, dado que es habitual en Gredos el último día, incluso el día del concierto, que se vendan entradas en la propia taquilla, ¿no? Tendremos autobuses procedentes de diferentes capitales de provincia y de Madrid, ¿no? A través de los cuales se acercarán al concierto unas 500 personas aproximadamente, ¿eh? Bueno, tenemos unos datos del perfil de los asistentes, ¿no? Que ya la venta de entradas por internet, que es absolutamente mayoritaria, nos permite conocer un poco el perfil, ¿no? Ahí lo tenéis, en torno entre 25 y 44 años, ¿eh? Suponen el 58% casi de los asistentes al festival, que es un poco la franja de edad en la que siempre nos movemos y que además nos gusta movernos. Es un poco el objetivo dirigirnos a ese perfil de personas, ¿no? Y este año tenemos un dato curioso que de más de 65 años es el 5,82% de las personas que asisten al concierto, ¿no? Lo cual demuestra que a esa edad sigue habiendo aficionados que hacen lo posible, ¿no? Por estar en Gredos, ¿no? El 61,69% de las entradas son adquiridas por mujeres, que significa que van a ir más mujeres este año al concierto o que son las mujeres las que compran las entradas, ¿no? Pues, lo saben muy bien. La procedencia. Como otros años, este año más todavía, el 52% de los asistentes van a venir de la Comunidad de Madrid.
el 14% de Castilla y León, lo cual supone que el 86% de las personas que asisten al concierto son de fuera de Castilla y León. Esto también es muy importante para nosotros, ¿no? Conseguir atraer turismo, ¿no?, este fin de semana, y turismo que va a volver a Gredos, como siempre ocurre en otras épocas del año, lo cual es muy importante, como decíamos, para la economía de la provincia y de la comunidad autónoma, ¿no? Decía, este 14% que viene de Castilla y León, el 29% viene de Valladolid, el 21% de Ávila, el 18% de Salamanca y el resto, pues, más minoritario de otras provincias, ¿no? Horarios. Abriremos las puertas, es habitual, todos los años a las 18:30. El concierto, el festival, comenzará a las 20:30 y el orden de actuaciones es el que tienen ahí. En primer lugar, Rulo y la Contrabanda. En segundo lugar, Rod Stewart. Y cerrarán los Waterboys, cuya actuación está previsto que finalice en torno a las 2 de la mañana, básicamente. Serán 5 horas y media de festival, ¿no?, que, bueno, yo creo que dejará satisfecho a todas las personas que nos acompañen. Se van a vender entradas allí en la taquilla, como decía, ese mismo día, pero además es necesario, como en otras ocasiones, canjear las entradas por las pulseras del Fast Pass, que mejoran, sin duda ninguna, el acceso al recinto del concierto, ¿no? Estas pulseras se van a poder canjear en la taquilla desde el viernes a las 17 horas hasta 20 horas y el sábado desde las 13 horas hasta la hora del comienzo del concierto a las 20:30. Esa es un poco la disposición que va a tener el Prado, un escenario abajo, los bares a ambos lados, la zona de artesanos que tendremos este año también, el globo, que solemos tener todos los años, más luego las salidas de emergencia, baños, demás. Bueno, la disposición es igual que el año pasado, que la verdad que funcionó muy bien. Vamos a tener también, como otros años, autobuses de cercanías, ¿no? El año pasado tuvimos algún problemilla, ¿no?, y este año hemos optado porque las personas que quieran venir en autobús reservan previamente su entrada a través de la web, y es necesario para, vamos, su entrada, su billete, ¿no? Para reservar ese billete es necesario contar con una entrada del concierto, ¿eh? Que será lo normal, ¿no? Sino para que van a reservar los autobuses. Entonces, tendremos dos rutas, una desde Barco de Ávila, que irá parando en todos los pueblos del entorno, y otra desde Arena San Pedro Candeleda, que también irán parando y salen a esas horas, ¿no? A las 17:30, a las 18 y 18:30 de inicio. Esta es la ruta de Candeleda y Arenas, que veis va parando en todos los pueblos. Y esta es la otra línea, la de Barco de Ávila. En total, por los tickets que se han vendido, pues vamos a tener en torno a 500 personas que viajarán en autobuses de cercanías hasta el concierto, ¿no? Entre unos y otros, unas 1000 personas se acercan al concierto en autobús, lo cual para nosotros es importante porque facilita mucho la infraestructura, ¿no? Aparcamientos, vamos a tener 3.341 plazas de aparcamiento distribuidas en el entorno de Hoyos del Espino, del pueblo. De ellos, la mayor parte, 3.283, corresponden a turismos, pero también tendremos unas plazas para motos específicas, 23 plazas de autobús y 65 plazas de autocaravanas, que también, por lo que nos han dicho los que vienen en autocaravana al concierto estos años, pues abriremos el parking el día 28 a las 15 horas, porque suelen venir antes, les gusta estar allí ubicados y con toda su infraestructura montada. Los aparcamientos se distribuyen así, como veis ahí. Tenemos que dar las gracias, ¿no?, cada año a la gente de Hoyos del Espino, ¿no?, que se vuelca con el concierto, en especial con el tema de aparcamientos, porque nos facilitan las fincas
propiedad municipal y propiedad privada, ¿no?, para que las utilicemos como aparcamientos, y eso permite que no haya que irse como al principio nos ocurría, que teníamos que montar un aparcamiento en Navarredonda y desplazar a la gente en autobús, en lanzaderas, ¿no? Ya después de estos años pues hemos conseguido ubicar todos los aparcamientos en Hoyos del Espino, lo cual facilita que la gente acceda andando, ¿no?, al recinto. Bueno, en cuanto a materias de sostenibilidad, este año también, de la mano de Coembes, vamos a entregar a todos los asistentes un kit ambiental, en el cual integra pues una pequeña mochila de tela, y dentro de la cual pues tendremos desde un vaso de varios usos, ¿no?, para que evitar utilizar los vasos de plástico de un solo uso, ¿no?, que eran los habituales en el festival. Un pequeño cenicero donde la gente que fume se pueda llevar sus colillas, y una mesa y una bolsa en la cual pues también todas las personas se puedan llevar aquellos residuos que hayan generado durante su estancia en el festival, y a la salida pues los pueden depositar en los contenedores que están específicos a este fin, ¿no? Coca-Cola va a instalar una barra que es autosostenible, es decir, que tiene paneles fotovoltaicos y baterías con las cuales genera la energía eléctrica que va a consumir, ¿no?, durante su funcionamiento, tanto los sistemas de refrigeración como las luces. El sistema que ha montado de la barra es modular, montada con aluminio y madera para poder ser reutilizable, ¿no?, en cualquier momento. Y bueno, lo va a probar en Gredos y luego la va a llevar, si funciona bien, que espero que sí, la va a llevar a diferentes festivales que haya este verano por a lo largo de España. Esta es un poco la disposición que tiene. También Coca-Cola va a utilizar envase exclusivamente de vidrio, ¿no?, en esta barra, y va a reutilizar todas las chapas que se generen en esa noche, pues para formar una especie de cuadro, ¿no?, con ellas, que será una guitarra eléctrica, que en su día, cuando esté hecha, pues ya enseñaremos, ¿no?, dentro de los recuerdos, ¿no?, del festival. Coembes también ha diseñado un contenedor específico para envases, es la primera vez que se va a utilizar, y que tiene el objetivo de que, como pasa en Hoyos del Espino, también pasa en otros muchos pueblos en verano, que se triplica o cuadriplica la población, y la infraestructura de contenedores que hay, que es la adaptada, ¿no?, a la población habitual que tiene el pueblo, pues se queda pequeña, ¿no? Este contenedor es de rafia, es muy ligero y se puede montar y desmontar fácilmente, y también lo van a probar en Gredos y en Hoyos, ¿no?, el fin de semana del concierto, pues para acompañar, ¿no?, la infraestructura que ya hay y efectivamente garantizar que tenemos suficiente contenedor. Respecto a los residuos, pues como todos los años, nosotros procuraremos que todo esté perfecto, que termine el concierto y en esa misma noche se produzca la limpieza del Prado y que al día siguiente quede todo perfecto. Vamos a tener también, como todos los años, en torno a 100 sanitarios químicos, que efectivamente luego pues se retiran de allí y se efectúa la depuración de todos los residuos generados. Tendremos en torno a 500 personas en el operativo, integrado pues entre equipos sanitarios, protección civil, de medio ambiente, producción y demás, que estarán coordinados entre ellos para garantizar, como en otros años, un perfecto desarrollo del festival sin ningún contratiempo, ¿no? Estamos este año también en grado de alerta antiterrorista, con lo cual pues se extreman, ¿no?, las medidas de seguridad, y estas medidas de seguridad hay veces que provocan alguna molestia a los asistentes, pues oye, pedir paciencia de antemano a todos, y que tenemos que estas medidas hay que cumplirlas por el bienestar de todos, ¿no? En cuanto a medios concretos, pues ahí los tienen. Vamos a tener 5 ambulancias, 2 puestos médicos avanzados, 6 médicos, 3 enfermeros, 12 técnicos de emergencias, 60 personas de voluntarios de protección civil. En los aparcamientos vamos a contar con 2 grúas, 23 personas que van a gestionar el parking,
Vamos a contar con un camión de extinción de incendios, una cuadrilla de 8 personas de extinción, un técnico de guardia, cerca de 100 personas de seguridad privada. La producción, estoy pasando yo, que tiene, monta la productora, ¿no?, para garantizar en todo momento la seguridad en el recinto, y todo ello estará coordinado desde el antiguo edificio de la Cruz Roja a través del centro operativo de Manto. Vamos a tener, como otros años, también 6 artesanos que se instalarán en el recinto, ¿no?, y que, bueno, pues intentamos ayudarlos también para que promocionen y vendan sus productos aprovechando este fin de semana. Finalmente, decir que estas son las instituciones que van a participar en el operativo: la Junta de Castilla y León, a través de la delegación, está su delegado territorial, que coordinará las actuaciones dentro del Servicio Territorial de Medio Ambiente en materia de incendios, como la Agencia de Protección Civil y SACIL, ¿no? Los ayuntamientos de Hoyos del Espino, de Navacepeda, Navarredonda y la Mancomunidad de Municipios de Gredos Norte, que todos los años se vuelcan con la organización y apoyan y nos ayudan en todo aquello necesario. La subdelegación de Gobierno pone a disposición del concepto del operativo de Guardia Civil, Policía y Jefatura Provincial de Tráfico. Cruz Roja, los voluntarios de Protección Civil, los voluntarios medioambientales, la productora, la empresa que gestiona el aparcamiento y la Fundación de Patrimonio Natural, que, como saben, promueve el concierto. A todos ellos, por manifestar nuestra gratitud, como hacemos todos los años, y, bueno, pues intentar que entre todos, efectivamente, ayudarlos para que cumplan lo mejor posible sus cometidos, ¿no? Y, finalmente, dar las gracias también, no puede ser de otra manera, a nuestros patrocinadores, Movistar, Cobra y Naturgy, y también a los colaboradores que tendremos este año, que año a año nos ayudan y nos apoyan incondicionalmente para que pueda hacerse realidad el festival.